Gracias, Domingo. Saludo a todo el equipo, saludo a todo el país. Una tarde dolorosa, triste, pesarosa. Un acontecimiento brutal. Un incidente que a todos nos ha dejado anonadados, compungidos y entristecidos. Una explosión en San Cristóbal ayer en la tarde, precisamente cuando el programa iba en su tramo medio, ha sobrecogido al país y ha horrorizado a toda una provincia, a la pujante y creciente provincia sureña, San Cristóbal. Hasta ahora, 11 confirmados de manera oficial son las personas que han fallecido. Hay unas 11 personas desaparecidas y cerca de 60 heridos o lesionados en diferentes grados y categorías. Un hecho que nos sobrecogió, nos sorprendió y nos ha dejado estupefactos. La fragilidad de la vida humana, el dolor de la gente, la reacción de los deudos. Un triste y lamentable suceso, Alejandro. Hay que esperar todavía porque muchas personas no aparecen. Y otros están en condiciones muy críticas en hospitales del país. Sale a resaltar o resalta que nosotros tenemos muy pocas unidades de quemado. Se habla del Ney Ariel Lora, que es la unidad propia de la ciudad Aibad, es decir, del antiguo Hospital Morgan, ahora convertido en una ciudad sanitaria que todavía no está a su plena capacidad. No, tenemos muy pocas unidades de quemados. Un trabajo heroico del doctor Bruno, que dirige la que funciona en el NEI Área Lora, y que se ha convertido en un maestro de esta área, que produce muchos accidentes, incapacidades y muchas muertes en el país. De todas maneras, este suceso obliga a reflexionar y a ponderar, ¿no?, las actividades incluso de nosotros los comunicadores. El dolor humano, Alejandro, no tiene descripción. No se puede abordar con palabras. Y cuando estas cosas ocurren, que uno ve madres, padres, familia desesperada, entonces uno se pone en su lugar y se da cuenta de la tremenda tragedia y la pena profunda que atraviesan estos seres humanos. Y el presidente, las autoridades han estado en el lugar del siniestro. Y también se anuncia la suspensión de algunas actividades de orden oficial y político que se realizarían, como el discurso desde Pedernales, que sería el próximo 16. También los partidos políticos han suspendido las actividades proselitistas de este tramo de la semana, y otras organizaciones también se suman, ¿no?, a la solidaridad y el apoyo moral y presencial para la comunidad de San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal. 3 días de duelo han sido declarados y se espera que en las próximas horas tengamos una parte, ¿no?, de un boletín que tienda a dar más fiabilidad a los hechos y a las personas que aún no aparecen. Ha sido muy amargo este momento. Imagínense ustedes cómo se sentirá esa gente si nosotros estamos igualmente aplastado por este hecho. Hay que ver otras informaciones, querido Alejandro, porque el tiempo no se detiene y las actividades diarias del vivir como cronista de esta era debemos de registrarla. Bueno, ha surgido un movimiento fuerte en Santiago para convencer a Eduardo Estrella que se presente nueva vez. Eso incluye empresarios, políticos de diferentes lugares, deportistas,
y dirigentes de organizaciones de esa ciudad que le pedirían que se presente de nuevo. Parece que se va a salir un comunicado público al respecto. Por lo tanto, es muy probable que el actual senador sea convencido, entre comillas, para optar nueva vez por otro periodo en el Congreso. Alejandro, otro dato que se desprende de este suceso es cómo las familias afectadas piden agilizar el proceso de búsqueda de las personas que presumiblemente pudieran estar bajo los escombros, donde hay animales, unidades caninas, que participan en el rescate y la ubicación de esta persona. Asimismo, Alejandro, los hechos se encadenan, ¿no? Y el CODIA, el organismo que agrupa a los profesionales de la construcción, pues se ha trasladado allí para una evaluación, porque hay decenas de edificios afectados, algunos en condiciones muy críticas de su infraestructura. Por lo tanto, una evaluación debiera de dar el diagnóstico de cuáles edificaciones deben de salir o ser demolidas y cuáles resistirían, ¿no?, un remozamiento. El pueblo está prácticamente paralizado y las actividades se han disminuido a su mínima expresión. Apoyo psicológico y vigilancia para las enfermedades que pueden surgir a raíz de este suceso. Necesitan mucho apoyo psicológico, mucho soporte y acompañamiento en este momento tan crucial y tan agónico, ¿no? Los médicos, el Colegio Médico suspendió las actividades que tenía de protesta por la explosión de San Cristóbal. Han hecho muy bien y lo han asumido de manera muy prudente. Asimismo, hay tres perros que han sido trasladados a la zona. Los perros son Chito, Soy, Bruno, que buscan bajo los escombros. Quiera Dios que la gente aparezca viva. Repetimos que el presidente suspendió las actividades que tenía en Pedernales por la tragedia de San Cristóbal. Por lo tanto, no va a haber discurso ya para el 16. En otro orden, y está en el plano internacional, Alejandro, a Donald Trump lo están acusando como ser parte de un conjunto de personas donde él supuestamente fungiría como capo mafioso en Georgia, lo que abre la posibilidad de que puedan no solo procesarlo, sino encarcelarlo. Muy complicada la situación del expresidente. Así finalizamos por hoy, Alejandro, elevando votos por las almas que se han ido tristemente, imprecando a Dios, a la providencia, por la salud y la recuperación de las personas que están lesionadas y heridas. Tengan buenas tardes en el sol del país.